Cambiaste la cámara. Cambiaste. Ok, mi hermano Elder, feliz noche. Igualmente, papá, ¿cómo está todo? Oiga, yo estaba diciendo, el man me dejó tirado. No, me encuentro aquí en mi pueblo, compadre Robert, y estábamos teniendo inconvenientes con el internet, pero bueno, aquí nos vamos con los datos. Si se corto algo, ahí vamos con paciencia. Bueno, mi hermano, primero que todo, bienvenido, viejo Elder. Qué placer maravilloso tenerlo en esta noche aquí en Charlando con el Rob, en este proyecto que hemos encaminado por la zona digital. Agradecimientos a mi compadre Mars Altamar, a Osmar López, que están encargados de la parte de producción, al pelado Joche, Mano Design, el hombre de los diseños, y por supuesto a la gente de Team Music, y por supuesto, más que nada a ti. Gracias por regalarnos un poquitico de tu tiempo para que la gente conozca un poquito más de Elder Dayan. Oye, bueno, Elder, comencemos por el principio. A ver, ¿qué dice? ¿Dónde nace Elder? ¿Y cómo fue esa infancia de Elder? Yo nací en la población de Fundación Magdalena, un 29 de octubre del año 1987, dice mi mamá, que fue como a mediodía, pleno sol caliente, imagínate, en Fundación. Aquí viví como hasta los 5 o 6 años, compadre Robert, y me fui para Bucaramanga porque mi mamá se consiguió otra pareja y pues por medio de él nos fuimos para Bucaramanga, hermano, y allá crecí prácticamente, me fui como a los 6 años, más o menos. O sea que usted también se le pegó cuando pelaba el aladito, mano. Sí, claro, mano, bastante. Uy, imagínate, yo llegué peladito allá, yo terminé hablando fecachaco, santandereano, bajado. ¿Y cuándo nuevamente regresa Elder aquí a la región Caribe? Bueno, de verdad que después que termino mis estudios del colegio, el bachillerato, hago dos semestres allá de contaduría en la universidad, en las unidades tecnológicas, no sé si tú recuerdas allá en Bucaramanga. Uh-huh. Eso. Sí, señor. Las unidades. Y me vengo a estudiar acá a Barranquilla porque yo venía atrás de Cayo Robert y aunque el vallenato se estaba metiendo fuerte para esa época en la ciudad de Bucaramanga, es en realidad ganarse un espacio que ya estaba cogiendo, que ya lo estaba tomando mucha gente de acá de la costa, que era Silvestre, Peter, Luífer, Calé en su tiempo, los K, entonces ya era muy difícil estando ahí mismo competir con ellos. Yo me vine para acá, para la región Caribe, atrás de mi sueño musical, de tener una agrupación, de crear mi propia historia musical para poder conquistar, o sea, lo que sale de aquí para poder conquistar el interior del país. Y aquí llegué a Barranquilla, llegué a estudiar y en medio de eso, de mi estudio, lo alternaba con la parranda y las cuestiones. ¿Pero en qué momento? Porque siempre tiene que haber un momento, como dice por ahí uno, que detona ese amor por la música, indiferentemente de que en tus genes esté el apellido Díaz, Elder. ¿En qué momento detona ese amor por la música? Tiene que haber, como dicen por ahí, un momento en el que uno dice, lo mío no es esto, lo mío no es ponerme a estudiar, a estar clavado, viendo libros, sino lo mío es esto, cantarle a la gente, así como lo hacía Diomedes, así como lo hace Poncho, como lo hizo Rafael Orozco. Bueno, de verdad te cuento, Robert, que yo desde pequeñito, que empezaba a cantar y mi mamá me llevaba a los concursos y esa cuestión, como a los 12, 13 años, que ya uno se enamoraba de los aplausos, porque yo decía, si la gente aplaude bastante, porque por ahí va la cuestión bien, o por lo menos estoy gritando medio bien. ¿Sí me entiendes? Pero yo nunca bajé las manos con la cuestión del estudio. ¿Por qué? Porque me lo inculcaban mucho en la casa. Mi mamá y mi papá también, Jaime, que el que hizo las veces de mi padre en la casa, me inculcaba mucho el estudio y por eso te digo, siempre alterné las dos. En el momento que yo considero que estalla mi pasión por la música, por el canto vallenato, es cuando yo toco mi primera tarima. Yo toco mi primera tarima con una agrupación llamada Colombia Mija en Bucaramanga,
mi hermano, y ese mundo fue el que me llamó la atención, o sea, el que me gustó, es el que yo me desvivía. Yo prefería coger una guitarra, aprender a tocar guitarra, que aprenderme una lección de clase, alguna cuestión, ¿sí me entiendes? Entonces ya, cuando a ti te llama mucho, Claro. algo mucho la atención, es porque en realidad lo sientes, y no hay cosa más bonita, compadre, que hacer lo que uno siente. Bueno, me dices, ¿me recuerdas el nombre de esa agrupación? ¿Colombia qué? Colombia Mix, compadre, todavía existe, Todavía Amaya. existe. Pero, En ¿era ese solamente de tiempo, vallenato o tocaban otras cosas? no, como su nombre lo dice, eso era un de todito, Colombia Mix, se tocaban de toda clase de música, música norteña, música de los 50 Joselitos, salsa, merengue, y yo era el que cantaba vallenato, yo cantaba nada más dos o tres canciones vallenatas en toda la presentación de las dos tandas que se hicieran. Entonces, por eso, ahí empecé yo, tenía que 15 años, cuando eso sí, tenía 15 años. Mi mamá, por ser menor de edad, mi mamá pues me mandaba con una persona que me acompañaba a los viajes o en su defecto un permiso firmado por ella y tal y todas esas cuestiones para poder presentarme y en los diferentes viajes. Pero a Elder, además del vallenato, yo sé que le gusta también otro tipo de música. Sí, yo escucho de todo, yo escucho de todo, pero la salsa me llama mucho la atención, Robert. Ya, a mí me gustaba la salsa cuando vivía en Bucaramanga y cuando llego a Barranquilla, esa ciudad que es tan salsera, hermano, me terminé enamorando de ese género y me encanta porque es un género bastante alegre y tiene sentimiento, así como tiene el vallenato también. Yo recuerdo que hay una presentación, tuvimos la oportunidad de observarla en alguna oportunidad en YouTube, donde te atreviste a cantar con una chica, creo que fue en Santa Marta la presentación, si no estoy mal, Sí, Vivir lo claro. Nuestro de Marc Anthony y La India. Vivir lo nuestro, claro. Es que soy seguidor de Marc Anthony también. Y te cuento, Robert, de que eso es un reto porque estábamos lanzando un CD nuevo en Santa Marta, pues era una de las ciudades donde yo empecé. Vaya, ahorita más adelante hablamos de eso. Estábamos lanzando un CD nuevo y pues la verdad, popularmente no éramos muy, muy reconocidos. Entonces, como para mantener la atención de la gente en el show, y hacíamos varios covers. En ese mismo concierto, lanzamiento, fue donde salió el Mosaico de Rafael Orozco, que es bastante reproducido en YouTube también, y la gente lo coge para parrandear. Entonces, ¿qué hicimos hacer y romper los esquemas? Ahí lo veo de fondo, sí, señores, ese concierto. Y cantar esta canción, Vivir lo Nuestro con una muchachita de allá de Regálame un Santa poquitico de Marta. volumen, por favor. A ver. Vamos a ver. Ahí está, Elder Dayan en su faceta de salsero. Sí, claro. En ese momento me acompañó en una tía, una joven de la ciudad de Santa Marta. En ese momento claro, se encuentra trabajando con Omar Geles y de verdad un abrazo para ella. Se nos dio la oportunidad de cantar esta canción y como te digo, el amor mío por la salsa es grande, ahí lo pude demostrar tomando este reto ante una persona que iba a ver, ante unas personas que iban a ver solo vallenato, compadre. Entonces ahí le salí con esa sorpresa y gracias a Dios gustó bastante. Bueno, ya retomemos la conversación. Llegas acá a Barranquilla. ¿Llegaste a Barranquilla a estudiar qué, Elder? Contaduría pública. Yo empecé en Bucaramanga contaduría financiera y como he hecho 2 semestres, pues me metí por la misma línea pensando de que me iban de pronto a homologar unas materias y de pronto iba a llegar. Pero qué va, me tocó empezar desde cero y soy graduado contador público de la Universidad Autónoma del Caribe, compadre. O sea que no hay problema de garrote a la hora de sacar las cuentas de la agrupación. No, compadre, la suma siempre será la suma, eso no. La resta, eso no varía. Lo que sí me considero es que soy un contador de canciones, sí, señor. Bueno, compadre, ya estando en Barranquilla, mezclando los estudios y tratando de ganarse ese espacio que usted nos mencionaba, ese espacio. Donde ya estaban muchos, como digo yo, donde son muchos los llamados, pocos los escogidos, Poco los escogidos, ¿cómo sí, señor. comienza a gestionarse todo para que comience esa carrera y comience a ascender musicalmente? Yo le soy sincero, yo recuerdo que la primera vez que lo vi a usted
fue en una tarima en Puerto Colombia, en un evento que habíamos realizado las emisoras Olímpica Estéreo y La Reina para una festividad de la Virgen del Carmen. Sí, y señor. Que creo que estábamos, creo que era con el señor Jerry Rivera que se alternaba esa noche, si no estoy mal. Y esa vez tuve la oportunidad de ver el talento de Elder. Estaba con mi hermano Saúl Pasos y me dijo, hey, bueno el pollo. Yo le dije a mi hermano unas palabras muy sinceras y le dije, el pollo es bueno, el cuento es cómo hace uno para meterse cuando está un Martín Elías pegado, un Silvestre pegado, un Peter pegado, un Cabras pegado, cómo hace para meterse ese pelado. Pero yo ese día quedé asombrado, sobre todo del viaje de la agrupación, y que hay que decirlo de algo bien importante que tiene Elder, y es la facilidad que tiene para versear. Oiga, sí. Bueno, de verdad que Robert, en Barranquilla me tocó duro porque no pude armar agrupación en Barranquilla. Intenté con dos grandes acordeoneros reconocidos de esta ciudad, como son Rodolfo de la Valle. Bueno, Rodolfo es paisano mío de fundación, y Faisal Nazarala, que él sí es barranquillero. Y de verdad que fue muy complicado armar agrupación. No sé, no se dieron las cosas. Con decirte que ni en el grupo de la universidad, cupe, porque me metí al grupo de la universidad y perdí música en primer semestre, ¿cómo te parece? Entonces, sí, señor. Entonces, compadre, todo nace. Yo en Barranquilla sí toqué bastante parranda, y me metí en las casas y la vaina, parranda de apartamento, parranda de patio. Y ahí me daba a conocer, y con eso pues me sostenía yo en la ciudad de Barranquilla. ¿Qué pasa? Una vez yo voy a Santa Marta con Faisal precisamente, y un conjunto armado, uh-huh, un conjunto Ventú, como dicen por ahí. Era un lanzamiento de mi papá, esa cuestión en Santa Marta, perdón. Hermano, full, gracias a Dios, llenísimo. Eso, habían, la boleta, el VIP, cuando eso era VIP, nada más costaba 25 mil pesos, y el general costaba 15. Te puedes imaginar cómo estaba eso, lanzamiento de mi papá. El álbum listo para la foto, no se me olvida. Entonces, compa, ese día está alternando conmigo una agrupación que en ese tiempo se llamaba Vallenato Nueva Generación. Los dueños de la agrupación eran los papás del acordeonero, y ellos estaban ahí en ese momento. Y como buenos diomedistas, se quedaron a ver el show, obviamente me vieron a mí. Y hermano, para la gloria del Señor, fíjate que en unos días después, el cantante que ellos tenían se van, porque Chelito de Castro llamó para Código 3. Y ya, no se dieron las cosas con el muchacho, pero dejó la vacante. Y ahí fue donde yo entré a la agrupación con Luis Guillermo, hermano. Ahí donde yo digo, considero que empezó mi carrera profesional como tal, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque yo antes viviera de puro conjunto Ventú, y de que me llamaba Robert, ven a parrandear a mi casa, y que me llamaba Marx, y ven a parrandear a mi casa, ven a comerte unas albóndigas que todavía no las hemos visto, pero ahí están pendientes, que no sé qué, qué tal. ¿Sí me entiendes, compa? Entonces yo digo que a partir de ahí es donde empieza mi carrera musical profesional, porque ya hago una agrupación base, una agrupación organizada, una agrupación con todos sus integrantes y sus instrumentos completos. No faltaba el músico de que no puedo ir porque se me dañó el bajo, que no sé qué, que pa. No, una vaina bien hecha. Y tanto así que duré casi 6-7 años con mi compadre Luis Guillermo de la Hoz, que le mando un fuerte abrazo. Siempre lo tengo que nombrar en las entrevistas que me hagan, porque fue, como te digo, el inicio profesional del de Ryan Díaz. Bueno, le voy a mencionar un nombre y usted me va a decir qué significa para usted esa persona. Claro, Mamaberta Rodríguez. Oiga, usted lo ha dicho, es mi mamá también, porque esa es mi tía, hermana de mi mamá. Pero como ¿sabes? Uno siempre tiene un tío o una tía que quiere, ¿sí me entiendes? Y que está claro con uno siempre y quiere complacerlo a uno, y uno quiere complacer a entonces es ella. Cuando yo llegué a Barranquilla, ella todavía no vivía en Barranquilla. Hoy, gracias a Dios, pues ya está radicada allá, lleva varios años allá. Mi universidad, dejé de pagar pensión y me mudé para donde ella. Pero no viví con ella desde siempre, porque ella se mudó para allá, para los lados de los Robles, de los Almendros. Entonces me quedaba bastante lejos de la universidad, compadre, y la masa no estaba para bollo. ¿Sí me entiendes? Entonces era
era que los buses, que el transporte, que la cuestión, que tal, no sé qué. Entonces, por eso, pero mi tía la quiero mucho y como tú me la presentaste, es mi mamá también y la llevo en mi corazón. Bueno, vamos a ver qué piensa Berta Rodríguez. Mamá Berta, ¿qué piensa de Elder? ¿Y qué quiere mandarle decir a Elder? A ver. ¿Con qué van a salir ustedes? ¿Sabes que este programa es de sorpresas? Vamos a ver qué dice por acá. Hola, sobrino. Un saludo muy especial para ti, dándole gracias a Dios porque nos encontramos todos bien de salud. Un placer saludarte y tú sabes que aquí está tu tía que te quiere. Tienes un... Te tengo aquí en el corazón. Te tengo en un lugar especial. Tú sabes que te quiero mucho y les doy gracias a Dios por tu vida y por lo bien que te está yendo. Hola. Ahí la tienes. Bueno, bueno, compadre, los conceptos estaban como paralelos, ¿sí me entiendes? Es que eso es un amor bastante que hasta los primos míos a veces como que le da como se encelan porque mi tía me quiere como si yo fuera hijo de ella también. Sí, tanto así que algunos de sus primos hacen parte de su agrupación. Claro, dos hijos de ella precisamente, dos hijos de ella. Uno de ellos es ahijado mío y el otro sí, obviamente primo. Hacen parte de la agrupación porque uno tiene que ayudar a su familia también. Eso está bien, hermano, eso está bien. ¿La tía Berta dónde vive, Elder? Vive en el barrio Los Almendros, aunque eso es entre el living entre Los Almendros y Los Robles. ¿Sí me entiendes? ¿Y Los Robles? Sí, entre Los Almendros y Los Robles. Y allá está. Ahí más o menos vive. Y allá estaba usted metido en el bembé en ese tiempo. Sí, señor. Allá sí estuve yo, mejor dicho. Yo viví, mis últimos tres semestres los viví ahí donde ella. Bueno, con Luis Guillermo de la Voz, ¿cuántas producciones se hicieron? ¿Cuál es el recuerdo más grande de esas presentaciones con Luis Guillermo de la Voz? Bueno, compadre Elder. Compadre Robert, le cuento que con Guille, hermano, fueron muchísimas presentaciones, obviamente cobrábamos un precio barato, por decirlo así, para podernos mostrar y movernos. Fueron tres CDs que grabamos. El primero se tituló Presente, compadre, que eso pasó sin pena ni gloria. El segundo, llamado El Conquistador, ahí salió una canción titulada No Tienes Que Mentir, compadre, que ahí fue donde empezamos por lo menos a asomarnos ante el mundo de la música vallenata, de la competencia, de entrar, como por decir, a competir, como tú dijiste ahorita. Estaba muy, muy complicada la situación, y más de que a mí me veían reflejado como un hijo de Diomedes, y ya un hijo de Diomedes estaba en la cúspide, que era mi hermano Martín. Entonces, ¿cómo entrar a competir ahí? Imagínate. Entonces, en ese segundo CD sale esta canción que dice... Ay, pero tranquila que ya no tienes que inventar, no tienes que mentir, no tienes que fingir para poder salir, no tienes que decir, no tienes que permiso a nadie consultar y te juro por Dios, no voy a doblegar cuando te vea venir, pidiéndome perdón cuando te vea llorar, yo me voy a reír porque lo que tú hiciste no lo merecí. Yo merecía que me amara, que me amara, que me pagara con la mismita moneda, porque contigo me gané más de un problema, me gasté una plata ajena. Ay, pero tranquila que ya. Esa canción, compadre, fue la que nos ayudó a mostrarnos en ese tiempo con el segundo CD, El Conquistador, y el tercer CD se llama Tiempo de Victoria. Tiempo de Victoria, donde salieron canciones muy bonitas, como No Me Da La Gana, como Lejos de Tu Vida. Ya por lo menos el nombre de Elder Dayán y Luis Guillermo de la O ya se veía, se sondeaba. Ya no cobrábamos los mismos 4 millones, sino que ya cobrábamos 8, 7. Entonces ahí íbamos subiendo poco a poco. Y de verdad que son bonitas experiencias. Tú me dijiste que anécdotas que haya vivido con Guille, con mis muchachos, muchas, muchísimas, muchísimas. De verdad que con Guille fuimos a abrir un concierto a Cali, imagínate, donde yo... A duras penas me conocían acá en la costa, y un gran empresario costeño también hace un evento en Cali, Mar Anthony, Carlos Vives, y si no estoy mal, era el que grabó con Carlos Vives, de las gafas, hombre.
Vivo en la luna por ti. ¿Cómo se llama él? Wisin. Wisin. Bueno, con él, imagínate. Ellos tres, compadre, no había telonero. Me llevaron a mí exclusivamente desde acá de Barranquilla a Cali para ser el telonero de ese concierto. Yo le decía al empresario, es Carlos Padilla, tú lo conoces. Yo le decía, no, padrino, la verdad que le agradezco el amor que usted me tiene, porque esto no lo hace un empresario así que se va a lanzar en tremendo evento y no va a poner un telonero de la ciudad, sino que va a poner un telonero de otro lado. Mijo, yo confío en usted y vamos para adelante. Te digo la verdad que yo conservo las imágenes de ese concierto, Rob, ese estadio Pascual Guerrero full. Yo era el telonero, pero allá la costumbre en el interior es que los conciertos empiezan temprano y terminan temprano. A las 9 de la noche ese estadio no le cabía un alma y de verdad que fue una experiencia muy bonita, de tantas anécdotas. Otra anécdota que no se me olvidará nunca, la agrupación mía con Luis Guillermo tocó con mi papá en Candelaria Atlántico toda la presentación, porque la agrupación de mi papá no pudo llegar. Entonces imagínate qué bonita experiencia para mí y tanto para ellos de ver mi papá nada más, él solo, ni los coristas, nada, él solo. Entonces también fue otra cosa. Experiencia, fui. Después, más adelante, nos pusieron a abrir los dos tours de Silvestre, que uno fue el reencuentro con Juancho y el otro fue el tour, el anterior que hizo Silvestre del reencuentro. Entonces, imagínate tantas experiencias bonitas que vivimos en esa agrupación, en esos casi 7 años de pareja. Bueno, usted ha tocado un tema que quería preguntárselo. ¿Cómo fue? Primero que todo, ¿cuándo se entera usted que es hijo de Diomedes? Y segundo, ¿cuándo conoce su papá? ¿Y qué tipo de relación tuvo con él? Bueno, esa es una pregunta que de pronto mucha gente me dijo hoy, hágale esa pregunta a Elder para saber. No, claro que sí, a todos los seguidores hay que complacerlos hasta donde se puede, viejo Robert, y eso esa pregunta tiene su respuesta, claro que sí. Yo me entero de mi papá, ahí dicen también que en el tsunami vallenato, sí, ahí está la gente pendiente, sí señor, así es. Yo me entero, compadre Rob, que yo soy hijo de Diomedes desde chiquitico, pero yo no sabía, o sea, ¿por qué? Porque yo me señalaban a dedo en la casa. Tú eres hijo de Diomedes, tú eres hijo de Diomedes, tú tienes que cantar, tú eres hijo de Diomedes, tú tienes que cantar. Una familia diomedista, compadre, 200% con mi familia en ese tiempo, ¿no? Y lo siguen siendo todavía, pero ya ha calmado la vaina. Entonces, compadre, le digo que ya cuando yo tomo razón, yo empiezo a preguntar a mi mamá, ay, yo veo que en la casa está otro man y no está el Diomedes, el que me dicen que es mi papá. Entonces yo empiezo a preguntar, a indagarle qué pasó, ¿eh? Y mi mamá me explicaba, ¿no, señor? Es el que está haciendo las veces de tu papá, porque tu papá esto, ¿sabes? Quizás qué palabras me decía como para darle manejo a la situación en ese tiempo. Yo digo yo que como a los 5 o 6 años que ya podía de pronto entender quién era y quién no era. Analiza tú que te estoy hablando de 5 o 6 años, Rob. Y yo a mi papá lo conocí físicamente cuando tenía 15 años en Bucaramanga, en un concierto. Lo conocí físicamente, mas no hablé con él. Y eso fue un concierto cuando mi papá salió de su problema judicial, que salió a hacer la gira de concierto, que se vestía de traje y tal. Ese concierto, estaba con la chaqueta roja. La chaqueta roja, exacto. Ese día tocó Silvestre. Caled, el día que cantó con el día que cantó con Caled. Ese día, sí, señor. Y entonces, que nos falta la llamada que entren los en vivo. Espera que ahora ya la ignorera vuelve a entrar. Espera un momentico. Ella vuelve a entrar ahora. Bueno, entonces le sigo comentando. Calé ese día en la tarima, dijo unas vainas que nos joda. Uno dice, vea, parece que la palabra tiene poder. Uno tiene que declarar es bendición y vida con su boca, hermano, porque Calé, me acuerdo que terminó. Eso fue en junio en Bucaramanga, y dice Calé cuando termina de cantar con mi papá, dice, casi que ya me voy a morir tranquilo porque ya canté con usted, no jode, y a los 2 meses se mata Calé a usted. ¿Sí me entiende? Entonces por eso yo digo, la palabra tiene poder y uno tiene que declarar con su boca es vida y salud. Bueno, en esa época, en ese día lo conocí físicamente, Rob, físicamente no tuve ningún contacto con él, aunque hablé con mi hermano Rafael Santos, que fue telonero ese día, para que me acercara él y nada, no se pudo.
Juan Mario de la Espriella en ese tiempo me lo presentó un gerente de una fábrica de licores de Santander y pude ingresar con él al concierto. Y ajá, y quedé ahí a boquejarro, como decimos aquí coloquialmente, quedé enfrente de toda la tarima y los vi, y vi emocionado, te puedes imaginar eso. No pude acercarme a él. Compadre, la primera vez que yo me acerco a mi papá es por medio de la mujer que tenía en ese tiempo, que era Betsy Liliana, que a Betsy yo le agradezco también ese detalle, porque imagínate, a mi papá le aparecían hijos cada día. Y salían un hijo nuevo, y que yo soy hijo, y yo soy hijo, y yo soy hijo. Entonces te puedes imaginar la situación de una mujer de Diomedes, que le llegara cada ratico un hijo nuevo. Entonces yo me le presenté en una circunstancia a Betsy que ella no me esperaba. Ella no me esperaba porque fue en una operación que le hicieron a mi papá de corazón abierto allá en la clínica Santa Fe en Bogotá. Entonces yo dije, aquí va a ser el momento donde no va a haber gentío, donde no va a estar tumulto de gente, donde no va a estar el guardaespaldas que me va a aguantar, donde yo le dije a mi mamá, mamá, ayúdeme con los pasajes que me voy para Bogotá. Me voy para Bogotá, compadre. Allá hice como pude, contacté a un amigo que vivía allá que me diera si sea el mueble para dormir, pero yo tenía que ir a Bogotá. Bueno, me fui para Bogotá. Betsy, me le presenté en la clínica. Me le presenté en la clínica, mucho gusto. Yo soy el de Dayan, ta, 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 ta. Ah, tú eres hijo de Dios. Me da, sí. Bueno, no lo puedes ver porque él está recién operado y ni siquiera nosotros nos han dejado entrar, que no sé qué. Yo, bueno, listo, no te preocupes. Yo lo que quiero es que sepas que estoy aquí y que si puedes decirle cuando entres que yo estaba aquí apoyándolo, acompañándolo. Y ella después me dijo que eso lo tocó, que eso la tocó a ella, y de ver ese gesto. Y yo pude ver a mi papá Robert como una puerta a 5 metros, como 5 o así, de lejos, lo vi de lejos, en la camilla, entubado, ya en su cuarto, no me dejaron entrar, obviamente. Pero lo vi y me vine satisfecho porque lo vi otra vez. Y fíjate que fui a sembrar allá a Bogotá, porque apenas mi papá le dieron de alta que pudo llegar a Barranquilla, a ver si me llamó. Mijo, vente que hoy le vamos a hacer la bienvenida a tu papá. Vamos a hacer una cena. Él viene, aterriza ahorita a las 7 de la noche, tal. Vente como a las 9 a la casa. Así fue, Robert. Imagínate qué gran emoción te puedes imaginar la mía. Cuando yo quería estar al lado de mi papá y lo tuve en una mesa comiendo junto con él, hablando con él, compartiendo y mejor dicho. Ahí, pues me llené de mucha emoción, mucho sentimiento, y fue un momento muy bonito, compadre. De verdad que recordarlo, fue el momento más cercano, uno de los momentos más cercanos que tuve con mi papá, y hoy me llené de sentimiento de eso, compadre. De verdad que sí. Bueno, y de la relación con su papá a la relación con sus otros hermanos, ¿Cómo? Porque obviamente ya al saberse que usted era hijo de Diomedes, sí. ¿Cómo empezó también esa relación con el resto de hermanos? Bueno, la relación con mi papá, después de ahí, Robert, fueron pocas las familiares. Más bien, digo familiares, ¿por qué? Porque, o sea, que no fueran en algo que no fuera de ámbito musical. Porque ya de ahí para allá nos encontrábamos en las tarimas, en las presentaciones. Y obviamente nunca me desconoció, al contrario, mejor tratarme en las presentaciones. No podía, nunca me salió con una diomedada, como dice la gente. Me trató, fue bacano el man siempre. Y con mis hermanos, pues todo empezó con Martín, viejo Robert, porque cuando nos trasladamos al momento de mi agrupación allá en Bucaramanga, que yo vivía en Bucaramanga todavía, yo llego a Valledupar y que a buscar canciones para mi primer CD, como solista, no con la orquesta, sino como solista. Y a mí me presenta mi tío Elber, que era es el fundador de la familia de Diomedes, la agrupación que tú sabes que existe, que se llama la familia de Diomedes, a la cual también perteneció Martín, uh-huh. Rafael de Jesús y todos mis hermanos, la mayoría. Compadre, entonces en ese andar de ir donde mi tío Elber y eso, conocí a Martín me conoció, me llevó de una para su casa, me dijo, vamos para la casa, presentate a mi mamá, que no sé qué, papá, papá. Fue una relación tan bonita y tan sincera que, compadre, todos los seguidores de Martín y todos mis seguidores pueden dar fe de la relación tan bonita que teníamos los dos, que parecíamos hijos hasta de la misma madre, no solamente hermanos de padre, porque es difícil pues encariñarte tanto con una persona que sí es tu hermano, pero es tu hermano de una persona que tu mamá, que tu papá traicionó a tu mamá, y sí, ¿me entiendes? Todas esas cosas jugaban también antes en la mente de los pelados.
Pero fíjate que a Martín no le interesó eso y fue tan noble, tan humilde como siempre lo fue él y me llevó a su casa y su mamá me recibió bacano. Lo primero que me dijo Patricia fue que anda otro hijo de Diomedes, ahora sí pote vaina, todo el mundo quiere ser hijo de Diomedes, no jodas, hablando en su forma de hablar ella, Patrick, que también que la quiero mucho por abrirme las puertas de su casa y es una de las señoras que me quiere bastante. Compa, ahí empieza mi relación con mis hermanos, con Martín conocí a Luis Ángel, obviamente Diomedes de Jesús, ya con Rafael Santo ya había tratado, pero Rafael Santo por ser el mayor y en ese tiempo cuando yo lo conocí, él estaba dedicado de lleno a su música, era la representación de la familia Díaz, porque mi papá estaba en el problema que tuvo, en el problema judicial que tuvo mi papá, y bueno, y la relación, Robert, buena, o sea, yo siempre fui demostrando lo que soy, o sea, nunca engañé, nunca me disfracé de nada, y yo creo que ese fue el éxito de que mis hermanos me aceptaran tal como soy, y hermano, y contento de que ellos hoy en día, pues, me reconozcan como su hermano, aunque aparecí tarde, porque vuelvo y te digo, yo llegué a Valledupar, tenía 14, 15 años cuando te dije, donde la orquesta, y yo dije, ¿por qué este mango no vino cuando estaba pequeño? No lo trajeron. Lo que pasa es que mi mamá me dice que sí me llevaban, pero no me podían ver, no veían al peladito. Y mi abuela Elvira sí tiene una foto cuando yo fui chiquitico allá a la casa, entonces esa fue como mi prueba. Mira, ¿verdad? Yo sí venía aquí, pero yo no los veía a ustedes, ni ustedes, ¿sí me entienden? Estaban acá, no me dejaban ver a mi papá tampoco, entonces, bueno, en fin, la relación con mi hermano es muy buena, Robert, a pesar de que no vivimos todos en Barranquilla, donde vivo yo, siempre estamos en contacto, es más, ahorita tengo una reunión por Zoom con ellos, ¿ves? Precisamente. Bueno, compadre Elder, dígame, papá. Seguimos avanzando en todo esto, ¿sí? Y tengo por acá un mensaje de alguien que sé que usted adora con todo el corazón. Creo que es una de las personas que es su pilar importante en el crecimiento como persona, como artista. Y esa persona también le mandó unas palabras. A ver, ¿quién? Vamos a ver. Me sorprende ahí, a ver. Aquí está. Espérese un momentico. A ver qué dice la producción. ¿Qué dice? Muy buenas noches a todos los oyentes, a todos los que están conectados en este programa. ¡Hombre, mamá! Gracias por la conexión que han tenido conmigo. Y aquí, hijo, quiero decirte tantas cosas que el tiempo no la alcanza bien. Pero tú sabes que sabes que lo que mi corazón siente, todo lo que te amo, todo lo que significas para mí. Aunque me alegro por tu música, me alegro por todo, pero ante todo me alegro por la persona que te apoyo continuamente lo que hagas, tus caminos, tus deseos, que van de la mano de Dios. Y todo lo que han logrado ellos, y todo lo que han logrado la gente, porque él te ha ayudado, él te ha ayudado de la mano, y como tú eres generoso de él, y conoce el corazón y de todas las personas de los corazón. Y como tú siempre te lo he dicho, este es el principio, mi amor, este es el principio de donde él te quiere llevar. No te sueltes de su mano, te sueltes de él, porque con él vas seguro a la victoria, al triunfo. Y como buen cristiano, como buen llevador de la palabra de Dios, a mí me agrada que me la den y que me lo escuchen. Y cuando uno se pone así con el final de la historia. Bueno, ahí estaban las palabras de... Contémosle a la gente quién es esa persona. Hombre, ese, imagínense, es la... Le hago a los boli el que sea, mamá. No, imagínate, mi mamá, uy, Dios mío. Mi mamá es una persona que, no me lo pudo dar todo, pero yo creo que en el corazón de una madre siempre va a querer complacer en todos sus hijos. Y en realidad, compadre Robert, una señora que se esmeró por sacarme adelante a mí, a mis hermanos, junto a mi padrastro, que es mi papá hoy en día, ¿sí me entiendes? Porque vuelvo y te digo, él fue el que me crió, me cogió desde chiquitico. Y
la mamá de uno es el pilar, como tú lo dijiste, es el pilar para todo. Y fíjate que ella siempre me apoyó desde chiquitico, me apoyó no queriendo dar a entender que no quería que yo estudiara, sino que ella, mientras mi padrastro me decía, tú tienes que estudiar tal, que no sé qué, mi mamá me decía, oye, sí, él va a estudiar, pero déjalo que cante. O sea, mi mamá siempre quiso que yo estuviera por ese camino. Ahora que conoció a Dios y está en la religión, ahora sí tiene temor porque ya conoce todo lo que trae este mundo, el trasegar de este mundo, de todas las cosas que se ven. Pero yo le digo, madre, yo estoy con Dios y soy una persona muy creyente, yo todo lo encomiendo a Dios. Viejo Robert, yo creo que tú me conoces y sabes mi dirección, cómo es, las personas que me alcanzan a conocer también, cómo soy. Y a mi papá, a mi mamá le agradezco eso, el apoyo que me brindó, porque imagínate, mi padrastro no quería, y si ella no quería, me tuviera tocado luchar el doble todavía de lo que he luchado para de pronto llegar o caminar hasta donde he caminado, compadre. Pero de aquí le mando un abrazo y un beso a mi madre, que la amo mucho, y esa es la mamá de todos ustedes también. Compadre, ¿cuántos hermanos son ustedes? Maternos tengo dos. O sea, mi mamá tiene tres hijos, nada más. Oh, obvio, materno. Sí, hablamos de paterno, no terminamos. De paterno, el último censo iba en 25 y salieron después unos ahí por ahí, pero ya dijeron que se había cerrado el censo. Pero todos están en nuestro corazón, de verdad que sí, a todos los quiero. Sí, señor. Bueno, que cuando comenzaste esta carrera del canto y regresando esos tiempos en Bucaramanga, ¿qué canciones interpretabas tú por aquella época, Elder? Canciones, mira, yo me di una tunda, por decirlo así, con esta canción. Ay, me han contado que te han visto por ahí, caminando por las calles y al llorar. Que tu risa está perdida, que te sangran las heridas, que preguntas por mi vida y nadie te quiere contar. Ella tiene todo, todo, lo que a mí me hace falta, porque ella es mi loca.